Bienvenidos a un nuevo programa de Con las botas puestas. A nadie se le escapa la situación en la que estamos viviendo en nuestro país y no somos ajenos. Hasta ahora hemos podido emitir programas que habíamos grabado con anterioridad y que habíamos editado. Y llegados a este punto, pues hemos tomado una decisión. Pensamos que teníamos dos caminos. Podíamos repetir emisiones pasadas, programas anteriores, volver a emitirlos, ¿no?, con las películas y los comentarios que ya estaban grabados, o seguir trabajando a pesar de las limitaciones técnicas y sobre todo de las limitaciones humanas. Hemos decidido seguir emitiendo programas de Con las botas puestas, a pesar que, repito, no estamos en nuestro estudio. El equipo técnico está haciendo un verdadero esfuerzo titánico por adaptar estas grabaciones, que como pueden ver tienen una gran parte de aspecto doméstico, en grabaciones que puedan valer o que puedan servir para un programa de televisión a nivel nacional como es este. ¿Pensamos que esa es la decisión adecuada? Sí, por una sencilla razón, porque en las situaciones difíciles hay que sobreponerse, hay que echar el resto. Decía un general del siglo pasado que el pesimismo nunca ha ganado una guerra. Esto es una guerra, no sabemos cuándo terminará, pero terminará y algún día volveremos. A lo mejor más tarde, más pronto, volveremos a tener la misma situación que antes. Pero mientras tanto, y siempre con las botas puestas, queremos ofrecerles un buen programa de cine de género bélico, abordando esos tres ejes: histórico, militar y cinematográfico. Y sin más, comenzamos. El programa de hoy se llama, o tiene un título, el programa de hoy tiene un título que es Torpedos 1, 2, 3 y 4. Submarinos. ¿Qué es eso de los submarinos? ¿Por qué son tan importantes los submarinos? ¿Todos los países del mundo tienen submarinos? ¿Puedo ganar una guerra si no tengo submarinos? ¿Es un arma vital o es una parte de la armada que ha emergido, nunca mejor dicho, en los últimos 60 o 70 años? ¿Qué es eso de los submarinos? ¿Tiene España submarinos? ¿Dónde los tiene? ¿O cómo, de qué tipo son? Bien, de todo esto, además de la película que vamos a ver, que es una verdadera joya del cine bélico, como es Destino Tokio, vamos a hablar durante estos minutos. Pero antes, decirles que además de esto, como estamos en esta época tan solidaria y tan de arrimar el hombro, queremos regalarles a todos aquellos que cuando acabe la película haremos una pequeña pregunta sobre la misma, pues a todos los acertantes, entre los acertantes sortearemos este libro de Con las botas puestas, que es el libro que ha dado origen a este programa de televisión. Una simple pregunta muy sencilla de contestar por parte de ustedes y que les daremos la dirección de correo electrónico para que puedan ustedes anotarla y recibirán ese libro totalmente gratis, ni gastos de envío, por supuesto, tampoco, y un dedicado. Y además, a todos aquellos que acierten y no sean agraciados con el libro, les contestaremos su correo electrónico y les invitaremos a otro tipo de actividades dentro del cine bélico. Bien, pues Torpedos 1, 2, 3 y 4 listos. Submarinos. ¿Qué es eso del submarino? Bueno, pues lo primero que habría que decir es que el submarino lo inventó un español que se llamaba Isaac Peral. Fíjense, un español, porque muchos inventos los han hecho españoles, luego después son comercializados, son exportados o importados, depende de dónde se mire, y dejan de tener su origen nacional, pero hay muchas cosas que han sido inventadas aquí en España, fruto de esa creatividad o ese impasse de querer hacer algo más de lo que nos muestran o nos dejan, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, y la película que vamos a ver pues es magnífica, muy versada sobre submarinos, porque el eje fundamental es el submarino, y se llama Destino Tokio. La película de hoy es Destino Tokio, para abordar ese tema de los torpedos, 1, 2, 3 y 4, y submarinos, o el arma submarina. La película es de 1943, y lo mejor es que la vean y después comentamos, pero sí que quería hacerles ver, o que querría indicarles que se fije en las condiciones en las que vive la tripulación, y luego después hablamos. Les dejamos con Destino Tokio de 1943, protagonizada por el actor Cary Grant, dirigida por el director Delmer Davis y con un segundo de a bordo tan bueno como John Garfield, como Alan Hale y otros más actores de reparto secundarios, que los secundarios no es una palabra muy acertada llamar a un actor secundario. Les dejamos con Destino Tokio.
Bien, hemos visto Destino Tokio y es una película que tiene un vigor y un ritmo trepidante. Además que el director Delmer Davis, ahí vemos una fotografía de estudio de este director Delmer Davis. Bueno, pues hay que decir que fue su primera película, es decir, que fue un director que era guionista, que había sido ayudante de dirección, pero que nunca había dirigido una película. Claro, en el año 1943 pues se ocurría que muchos directores no estaban en los platós o en los rodajes, estaban en los frentes de batalla. Por eso tenemos que irnos a ver qué pasó en el año 1943. En 1943 la Segunda Guerra Mundial se encuentra en un estado de equilibrio. La balanza está muy igualada y hay dos hechos que la van a empezar a desequilibrar a favor de los aliados. En febrero se produce la capitulación, la rendición del sexto ejército alemán al mando del mariscal alemán von Paulus en las ruinas de Stalingrado, la batalla de Stalingrado, la famosa batalla de Stalingrado, que dejó dos aspectos: uno tremendo de bajas, cerca de 250.000 eran los integrantes, hombres, eran los integrantes del sexto ejército alemán, y otro aspecto es el psicológico. Se demostró que ya no era el ejército alemán era invencible, era un ejército que era batible. Y si éramos pocos, pues fíjese, eso fue en febrero. En julio se produce una tremenda batalla entre carros de combate, entre tanques, también en Rusia, en lo que es el saliente de Kursk. La batalla de Kursk se salda en unas temperaturas altísimas, es la considerada la batalla en la que más se emplearon carros de combate o tanques. Al final queda una especie de equilibrio que es más a favor de la Unión Soviética, pero sobre todo esa batalla pierden los alemanes su último intento de tomar la iniciativa en el frente oriental. A partir de ese momento la balanza va a empezar a inclinarse progresivamente o paulatinamente a favor de los aliados. Esto es lo que pasa en el mundo, que todo el mundo está en guerra, excepto en Europa, tres países como España, como Suiza o como Turquía. ¿Y qué pasa en España en el año 1943? Pues un país que está en ruinas después de la reciente guerra civil. El único aliciente que tiene quizá el español es el deporte, el fútbol. Y ahí hay que decir que se inaugura el Estadio Metropolitano. Y por otro lado hay una copa que hoy en día se llama la Copa del Rey, entonces se llamó la Copa del Generalísimo, y esa copa la gana en 1943 el Real Madrid, que le endosa un 11-1 al Fútbol Club Barcelona. Como digo, el fútbol en España y el resto del mundo está en una guerra cruenta que está sacudiendo todo el planeta, la Segunda Guerra Mundial. Y en medio de eso, en medio de esa guerra se produce esta película, Destino Tokio, en 1943, y que fue estrenada el 1 de enero de 1944. Es decir, y claro, dirán ustedes, ¿y dónde estaban estos directores? John Ford, Howard Hawks, estaban todos en los frentes. Estaban haciendo documentales, John Ford Midway, Frank Capra estaba haciendo esos documentales de War Years, los años de guerra, y había segundos de a bordo, como Delbert Davis, que tuvieron su oportunidad, su alternativa. Y vaya que la cogieron, porque fíjense ustedes la película que hemos visto. Destino Tokio, podemos decir que tiene todo tipo de contenidos. Tiene contenidos de todas las situaciones que se le pueden plantear a un jefe de un submarino. El salir de la bahía el día de Nochebuena, como les toca salir en plena Navidad, para llegar al punto de reunión. El recibir las órdenes perfectamente custodiadas y selladas, como ha aparecido al principio de la película, ¿verdad? Hemos visto cómo las órdenes se transmitían con ese binomio de personas armadas que custodian al que lleva las órdenes, cómo son cifradas en ese cuarto de cifra y cómo son descifradas al otro lado del país para entregar las órdenes secretas y que tiene que abrirlas el capitán justo como le dice al segundo, dice aún faltan 3 minutos para abrir la caja fuerte y abrir las órdenes y leerlas. Luego pide la carta náutica para ver a dónde tiene que ir o cómo tiene que ir para marcar el rumbo o la derrota, como se dice en el argot naval, y bueno, claro, Radio Makuto y los marineros que están todos pendientes de a dónde van, pues al ver qué carta ha pedido, qué carta naval, ven que pone Tokio y dicen, anda, pues vamos a ir a Japón. Pero él aún no les ha dicho nada. Y luego a partir de ahí traza con sus oficiales el plan a seguir, incluso las órdenes que le dicen que tiene que recoger a un meteorólogo en una estación, un punto intermedio, ¿no? Pero fíjese, un actor como Cary Grant, el rey de la comedia,
un hombre que estaba propenso a hacer películas para entretener, decide hacer una película con esa interpretación tan magistral que hace de un capitán sensato, serio, prudente en todos esos momentos en los que tiene precisamente que tomar decisiones difíciles. Y luego el carácter que tiene con la tripulación, cómo les habla en la cubierta y les dice que no va a hacer ninguna arenga, que eso la arenga la hacen los que tienen que hablar para que les entiendan o para que les sigan. O sea, él tiene un liderazgo especial. Siento que se hayan interrumpido los permisos. La Marina nos hubiera dejado pasar la Navidad en tierra si no se tratara de algo importante. Los que hayan estado antes conmigo saben que no me gustan las arengas para el combate. Quien pronuncia una arenga es que necesita oírla él mismo. Pero para los recién llegados, diré que estáis aquí como voluntarios. Sois hombres bien preparados y me satisface teneros a bordo. Puede que seáis novatos en el servicio de los submarinos, pero estoy seguro de que seréis veteranos cuando volvamos a puerto. Hasta ahora hemos tenido bastante suerte. Espero que esta vez les demos una buena paliza. Porque es muy distinto ser un capitán de infantería, que ser un capitán de helicópteros, que ser un capitán de artillería, de zapadores, de transmisiones o de submarinos. El mando es el mismo, pero la funcionalidad es muy distinta. Hablamos de dispositivos, de buques que tienen a lo mejor 60, 70, 80 metros de longitud, de eslora, y en ese tan escaso espacio tienen que gobernarse, tienen que mandarse, todo el mundo recibe las órdenes, como pueden ver, y hay todo tipo de personas. Pero es que además, este capitán transmite una seguridad y una sensación de suerte, algo que es muy vinculado al mundo de la mar. El tener suerte, hay gente que tiene suerte y gente que no tiene suerte, pues él la transmite esa suerte. Luego también aparecen una serie de actores detrás de él que muchos van a repetir años después en películas como Objetivo Birmania con Errol Flynn, que es la portada de nuestro libro, del libro de Con las botas puestas. Alan Hale, ese cocinero que le regalan unos cuchillos en Navidad, ese marinero que se acaba de incorporar con ese marinero más experto que es un torpedista, ¿no? Y luego, digo, todo tipo de situaciones, es decir, el buque tiene que salir, es ametrallado, es bombardeado con un avión que le deja una bomba que no ha estallado, tiene que buscar a alguien que la desactive, tiene que hacer una operación de apendicitis que es un encuadre magistral. Fíjense ese encuadre, como en muy poco espacio vemos casi 5 cabezas que están alrededor de un muchacho que le van a operar, un farmacéutico que llaman Doc o Píldoras, le llaman. Es decir, todo eso cuenta todo lo que puede pasar en un submarino. En la entrada de la bahía de Tokio, que entran por debajo de otro buque que está francamente muy bien rodado. Las cargas de profundidad, el lanzar torpedos por delante, los de proa, o lanzar torpedos desde detrás, los de popa. Es decir, todo lo que puede pasarle a un capitán de un submarino. Y luego, bueno, pues la llegada, la pérdida, ese torpedero que ha sido acuchillado por un japonés, en fin, todo tipo de situaciones. Y sobre todo, contado de una manera que van entrando en cámara y nos van contando qué es o cómo son cada uno de ellos. Ese griego que dice que es norteamericano, ese marinero Wolfie que es John Garfield, ese actor que cuenta en ese alter ego cómo estuvo paseando por las calles de la ciudad y vio una chica y le intentó invitarla, y luego llegó otro, y cómo lo cuenta en ese lenguaje marinero, ¿no? Ese lenguaje netamente, más que marinero, naval. En fin, eso es una maestría mayúscula. Y luego, ese director de Elmer Davis, que encima coge a un compositor como es Franz Waxman, aquí vimos una imagen de ese compositor, y le hace crear una partitura exclusivamente para esta película, Franz Waxman, para que se haga una idea, aparte de hacer muchas, es uno de los grandes compositores de las bandas sonoras de las películas de Hollywood, es además el creador de la banda sonora fantástica de la película Objetivo Birmania. Bien, es un poco el aspecto cinematográfico de lo que hemos visto, el mando del capitán, el segundo oficial como permite incluso los chascarrillos de la tripulación, como a uno le como le agradecen el tocadiscos, la dureza de los combates, las cargas de profundidad que muchas veces empiezan a inundar el buque. Todo eso lo hemos visto perfectamente reflejado, y cómo hay un espíritu de equipo, y luego la tecnología, ese radar, ese sonar, cómo se busca la señal analógica para diluir el ruido, para reducir, mejor dicho, el ruido de las propias turbinas. Muy bien rodada, muy bien hecha. Si no tiene un 10 esta película, pues miren, yo creo que es porque a lo mejor tiene un pelín más de metraje de lo normal y porque tuvo que utilizar algunas imágenes de archivo, pero por lo demás
es de las 10 mejores películas probablemente de la historia del cine, y tiene casi 80 años. Es decir, que no todo es la tecnología moderna, sino hay que saber contar con un hilo argumental. Bien, hemos contado, volveremos antes de acabar al eje cinematográfico, pero ya en el eje histórico, pues hay 22, 23 países en todo el mundo que tienen hoy en día en sus armadas submarinos. España es uno de ellos. La base principal de submarinos de España se encuentra en Cartagena, donde hay un gran emplazamiento llamado Arsenal, que es mitad astillero, mitad base de submarinos, también es escuela de submarinos, también es un centro de buceo, donde se forman todos los buceadores, tanto de la Armada como del Ejército de Tierra, inicialmente, y de las operaciones especiales. Es decir, la Armada española tiene sus submarinos, está entre ese grupo de cabeza de los 22 mejores, o las 22 mejores armadas del mundo. Pero es que además nuestra Armada es de esos 12 o 13 países que tienen portaaviones, portaaeronaves. ¿Por qué digo esto? Porque el submarino que es inventado por Isaac Peral, luego es desarrollado en otros países, y cuando emerge al final, o en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial hay una batalla que es la de Jutlandia, que se produce en 1916, y en esa batalla empiezan a aparecer tímidamente los submarinos, y luego se habla de submarinos posteriormente, o de la guerra submarina, con restricciones o sin restricciones. De hecho, un torpedeamiento de un buque norteamericano va a ser la causa o el detonante de que entren los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Pero no hay un empleo, todavía no se ha descubierto el submarino como arma letal, por así decirlo. Va a ser la Segunda Guerra Mundial en la que emergen dos tipos a nivel naval. El portaaviones, como un arma importante, junto con el acorazado que se ha ido desarrollando en los años 20 y 30, y el submarino. El submarino crea la segunda tendencia o la segunda doctrina naval. Hay una doctrina que es la aeronaval, es decir, el que cree que la importancia hay que dársela a los buques de superficie, a esas corbetas, destructores, fragatas, cazaminas, dragaminas o acorazados, como ese Graf Spee alemán, ese Bismarck o ese Hook. A partir de la mitad de la Segunda Guerra Mundial, se demostró que los acorazados eran unas tremendas masas de acero, pero que tenían muy poca maniobrabilidad, o sea, eran muy poco maniobrables, y sobre todo no tenían la versatilidad del portaaviones. El portaaviones es un espacio inmenso en medio de cualquier océano, pero tiene la ventaja de que lleva esos aviones que están dentro precisamente de esas bodegas y que por ascensores pueden subir y despegar. Es decir, permite tener dos poderes, el poder aéreo y el poder naval, teniendo en cuenta que la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de la Primera, demuestra que la guerra no hay que ganarla solamente en tierra, hay que ganarla en los escenarios terrestres, los navales y los aéreos. Es más, si no se tiene superioridad naval o aérea, no se podrá ganar la guerra. Ese es un cambio importante frente a la Primera Guerra Mundial. De ahí que esas dos doctrinas es la doctrina aeronaval, es decir, los buques de superficie, que tienen que apoyar, que tienen que cubrir esos destructores o corbetas o dragaminas o fragatas a los portaaviones, y los buques que van por debajo, los buques que van por debajo del agua, que son los submarinos, la guerra submarina, la guerra aeronaval, la guerra submarina. Esas dos guerras, esas dos doctrinas van a convivir durante la Segunda Guerra Mundial. Y hoy, los países más avanzados, España ocupa el ranking de balance de poderío militar, el puesto 12avo o 13avo, depende de a qué balance nos dirijamos, y somos de los pocos países, creo que hay 12 o 13, que tienen portaaviones. Es decir, el país que tiene un portaaviones, o tiene uno más portaaviones, lógicamente, tiene un poder, tiene un plus de superioridad, porque puede hacer operaciones en cualquier parte del planeta, como es el caso de nuestro país. Bien, eso en cuanto al aspecto militar, ¿no? Hemos dicho que la manera de mandar es diferente, el personal es diferente, se requiere gente, no digo distinta, pero que tiene unas cualidades, igual que cuando buscamos a un paracaidista tiene que tener unas cualidades, o cuando buscamos a alguien que vaya a un carro de combate tiene que tener un perfil, pues aquí se busca gente, y de hecho habla en la película que piden voluntarios. También hemos hablado de la parte cinematográfica, y decir que esta película, que fue nominada, tuvo algunas nominaciones para los Oscars, pero sobre todo contó con lo mejor de lo que quedaba, de lo que estaba entonces en lo que era Hollywood, y con el apoyo inconmensurable de la población.
considerada una de las mejores películas de submarinos, junto con esa que podemos citar, ese Comandante Prieto 47, o El Submarino, o La Caza de Octubre Rojo, La Caza del Lobo Rojo, es decir, esas películas de un subgénero que podemos denominar subgénero de submarinos. Ese subgénero que de alguna manera nos va a facilitar el que podamos entender estas películas y por qué es tan complicado estar dentro de un submarino, ¿no? Porque no es fácil, el espacio es muy reducido y las órdenes hay que darlas muy escuetas, muy precisas y no hay interpretaciones posibles. Eso en cuanto al aspecto histórico, militar y cinematográfico. Y para finalizar, pues les hemos dicho antes, o les he comentado antes, que queríamos hacerles un obsequio de entre todos los acertantes de este libro, con las botas puestas, y que lo va a regalar la editorial EDAF, que es la que ha publicado este libro y ha dado origen a este programa. La película, la pregunta es muy sencilla, nos la tienen que contestar, ya les diremos a qué correo para que tomen ustedes nota. La pregunta es, ¿en la bahía de qué ciudad japonesa entra el submarino de la película que acabamos de ver? ¿En la bahía de qué ciudad japonesa entra el submarino Copperfin? Nos lo escriben y a este correo que voy a poner ahora, que es prensa, lo ven ustedes impresionado en la pantalla, prensa@edaf.net. Se lo voy a deletrear, prensa, arroba, todo en minúsculas, por supuesto, y luego EDAF, España, Delta, Alicante, Francia, .net. Noviembre, España, Toledo. Repito, en la bahía de qué ciudad japonesa entra el submarino Copperfin. Nos escriben un correo, simplemente ponen el nombre de esa ciudad japonesa a prensa@edaf.net y la editorial EDAF le remitirá un libro dedicado y a los que acierten, no sean agraciados en el sorteo, les contestaremos a todos, les contestaré a todos de mi puño y letra y les tendremos al corriente de todo tipo de actividades vinculadas con películas o con el género bélico. Como resumen, decir que hemos visto la película Destino Tokio de 1943, de esos submarinos, de las mejores películas del subgénero submarinos y de las 10 mejores películas según la crítica especializada del género bélico, con un actor Cary Grant, con el actor John Garfield y con unos secundarios como Alan Hale o John Gilfell. También decir que esta película muestra perfectamente los avatares o los devenires de las tripulaciones de los submarinos y que nos cuenta precisamente lo difícil que es combatir bajo el agua. Dirigida por un grande, Delmer Davis, que posteriormente dirigiría películas como El árbol del ahorcado o como Flecha rota. Esto no ha sido todo, les invitamos a que sigan viendo películas y disfrutando de ellas, y les esperamos, como siempre, la semana que viene, con las botas puestas.